Ya estamos de vuelta con ustedes y nos habíamos quedado pendientes de contestarle a Francisco Alcalde esa pregunta que nos hacía de Sí, San no, Juan hizo Jobadía muchas. con los... Sí, sí, sí. Estuvo muy bien lo que cuenta, ¿no? Primero, empiezo por el final. Trailers. Muy poquitos Sí. tienen permiso, muy poquitos. Que son los de unos frigoríficos que hay en una zona que casi obligatoriamente tienen que pasar por allí. Ningún otro más. Nosotros queremos que Sanjurjo Badía sea para la gente. Para los automóviles normales, para los autobuses y para la gente. No lo queremos con tráfico pesado de camiones. Tráfico pesado de camiones tiene que ir por la autopista. Excepto esos poquitos que tienen permiso y que la policía sabe que pueden pasar por ahí. Y aún así, con mucho cuidado, claro, aún así, son trailers que tienen que cuidar con la rotonda, está, porque es una zona ya ciertamente urbana. Bueno, yo la verdad es que con los comentarios que Francisco hizo sobre la oposición, que efectivamente la oposición está tratando de parar la ciudad. Yo debo decirlo y lo siento mucho, ¿no? Y a mí me gustaría que el bloque se alejara del PP y se viniera con nosotros. Pero no, el bloque se empeña en acercarse al Partido Popular y, bueno, pues no es bueno. No es bueno para la ciudad. Yo creo que ellos comprometieron con sus electores que iban a estar en el gobierno si nadie tenía mayoría. Y ahora veo que cada vez se alejan más y ya los veo votar con el Partido Popular. Yo creo que se equivocan, creo que no es una buena cuestión. Y yo les digo que se vengan para aquí, que es muy bueno para la ciudad que el bloque y nosotros caminemos juntos, porque es lo que nos permite, en democracia, seguir funcionando. Con respecto los alcorques, 183 y 161, los vamos a ver. El sistema de alcorques de metal no es el mejor posible. Queda bonito y tal, pero no es el mejor posible. Primero porque se mete suciedad dentro, segundo porque se hunden con frecuencia, y entonces estamos viendo a ver de qué forma, ¿no? En Torre Cedeira ya hicimos un mecanismo distinto, ahora en Menéndez Pelayo estamos haciendo ya otro con unos adoquines muy bonitos en la zona cercana al árbol, que permite que entre el agua y mantiene aquello liso. Por eso vamos a ver esos alcorques del 161, 163, y después ya contratamos árboles para reponer todos los árboles rotos y secos de todas las calles de Vigo. Todos, absolutamente todos. Entonces, allí donde haya un árbol seco, que me manden una carta, que me manden una nota, que llamen aquí, que... porque los vamos a cambiar todos. Sabemos, tenemos detectados un número significativo. Algunos los rompen coches para aquello de aparcar, como los que hacemos, le cae una multa que se le van a fundir las bisagras, porque vale dinero un árbol, ¿eh? Un árbol vale dinero. Otros, pues es el vandalismo y como los cojamos también, que se prepare, y otros secan, porque no enraizan bien. Bueno, pues los vamos a cambiar todos. Específicamente, pienso en alguna calle, ¿no? Pienso en Florida, que los tiene que cambiar la Xunta, pero la Xunta no se los quiso reclamar a la empresa. No sé, porque no quiere que la empresa reponga los árboles que secaron un número muy importante en esa zona, ¿no? En Florida. Bueno, pues los vamos a reponer todos. Lo digo porque a veces me llaman aquí los árboles de Florida. Pues sí, es cierto, tenía que ser la Xunta. La Xunta le tenía que exigir a la empresa la garantía y no se la quiso exigir. Ellos sabrán, porque son tan amigos de la empresa, ¿no? Son más amigos de la empresa que de los ciudadanos, a lo que veo. Pues los vamos a cambiar. Y por eso el del 196, que ya tomo nota y aviso con él para que los asesores lo apunten, pues lo sustituiremos de forma inmediata, un par de meses como mucho. Milagros, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Más alto. A ver, yo quería decirle, yo estoy de acuerdo en que humanicen todas las calles, pero señor alcalde, dígame usted, aquí al ladito del ayuntamiento casi, detrás de la calle Venezuela, en la primera travesía Taboada Leal, yo vivo hace 16 años, esta calle, que es una calle sin salida, queda a la parte de atrás de Cruz Roja. Esta calle no está asfaltada. Esta calle tiene lo que es cemento, está todo roto, de haberse roto las tuberías. Las tuberías están empatadas en todos los sitios. Esta calle es una pena. ¿Pero quiere que la hagamos, que la humanicemos? Hombre, claro. Habría que arreglarla, pichearla o hacerle algo. Sí, sí, sí. Está llena de boquetes. Mire, yo vivo en el número 14. Por ejemplo, voy a decir una cosa. El barrendero viene a esta calle cada vez que yo voy a reclamarle que no vienen el barrendero. Entonces, ese día vienen. Soy yo la que limpia el callejón. A ver, otra cosa.
las mangas del agua, cuando baldean la calle, no llega hasta el final, llega hasta la mitad. La basura corre para abajo, para las viviendas que vivimos abajo. Por desgracia, delante de la puerta tengo, la calle está desnivelada porque fuera cuando edificaron, se arreglaron el edificio de Cruz Roja, sí. Y un camión la hundió. Se quedó así. La basura se acumula ahí. Yo la tengo que recoger. Perfecto. Gracias, y Miriam. Llevo puesto al ayuntamiento, escrito ya 3 o 4 reclamaciones. Y esta calle no echa mano nadie de ella. Bueno. Y estamos en el centro de Vigo, justo detrás de la farmacia que hay al ámbito del colegio. La conozco perfectamente. Muchísimas gracias, Miriam. La conozco perfectamente. Muchas gracias. Al alcalde. Bueno, en general, la parte alta de Taboadalá, las dos, ¿no? La que está entre Ronda y Venezuela, y la que está entre Venezuela y Nicaragua, está mal. Taboadalá, la calle central, está justo al lado de los salesianos, y la otra parte que sube hasta la calle Nicaragua, pues la verdad es que la tenemos que humanizar. Es una calle en el centro de Vigo que está muy deteriorada. Bueno, la primera travesía está... por decirlo así, es una paralela a Ecuador y a Venezuela, en el medio de Venezuela y Ecuador. Nadie sabe, pero ya hay una calle, que es la calle que Milagros nos está hablando. La verdad es que la conocemos los que viven allí, unos poquitos que la conocemos, ¿no? Porque al final acabamos conociendo todo Vigo, como tiene que ser hasta... Y esta calle, hay una calle allí, nadie sabe que la hay, pero la hay. Y entonces, primero, Milagros, con respecto a la reforma de la calle. Cuando hagamos Taboadalá haremos también la primera travesía. Yo voy a mandar que la vean, porque es cierto que no tengo en este momento en mente para dejar que esté bien, que no tenga baches, que dejarla en condiciones normales. Pero cuando humanicemos Taboadalá vamos a humanizar también la primera travesía, la travesía de Taboadalá. Segunda cuestión, con respecto a la limpieza, no tiene que ser escrupulosamente limpiada, porque es una calle pública, no es una calle privada. Y como es una calle pública... Y si fuera privada, pues al final hay que limpiar todo, ¿no? Pues hay que limpiarla. Y por eso yo voy a hablar con el concejal de limpieza y lo tienen que limpiar exactamente igual que limpia en Venezuela, Ecuador, Taboadalá y Loriga, por citar todos los que hacen esa manzana y ese cuadro, ese square, que dirían los ingleses, que se forma ahí. Así que, Milagros, tiene razón. Pero también lo quiero decir, ¿no? Es que no podemos hacer Vigo en 5 años entero. Ya hicimos, superamos las 400 calles. 400. Y aún encima, con la oposición a la contra. La oposición todo el día tratando de quitarnos el dinero para que no podamos hacer lo que Milagros dice. Ella reclama su calle. Pues claro, Milagros tiene que reclamar la primera travesía. Pero a mí con frecuencia me piden Taboadalá también. Así que, bueno, pues vamos a tratar de verlo. De hacer que lo limpien, que eso escrupulosamente tiene que estar cuidado. Y segundo, cuando hagamos Taboadalá, humanizaremos también la primera travesía. Arancha, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama y qué le quiere transmitir al alcalde? Mira, yo soy de una vecina de Castrelos. Uh-huh. Y le quería comunicar al alcalde que estoy bastante disgustada porque parece que es el último parque que hay en Vigo. Tengo 2 niños y veo que cada vez que mi hija va a jugar ahí se rompe un columpio y lo único que hacen es ponerle un plafón y no arreglar nada. Han arreglado prácticamente todos los parques y son todos mucho más pequeños. ¿Usted no se da cuenta que es uno de los parques más visitados a lo largo del año? Porque yo paseo habitualmente y no solo vienen aquí juegan los niños de esta zona, sino que vienen niños toda de toda la ciudad, incluso turistas, y está cada vez todo más deteriorado, es todo de madera, a los niños se le quedan las astillas clavadas en las manos, veo que el Arenal quedó precioso, veo que el Castro también lo han reformado todo, y es que Castrelos había un proyecto y decían que iba a quedar muy bonito. Y es que de verdad, creo que en todo el parque debe de haber 3 toboganes. No sí, hay señor. Más. Muy bien, Arancha, tiene razón. Ahora le contesto, tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Lo que Arancha acaba de decir es una verdad como un puño. Se había hablado yo creo que en ahora este programa cuento. También ahora habíamos hablado. Sí, ya nos lo habían planteado. Primero, nosotros hicimos para allí un proyecto excepcional.
La Xunta no nos lo dejó hacer. Y fue pura política. Pura política. Porque el Parque de Castrelos es un bien de interés cultural, es un BIC. Y nosotros no podemos hacer nada sin pedir permiso. Teníamos diseñado un parque fantástico. Iba a ser el parque de toda Galicia. Ya no el de Castrelos, el de toda Galicia. Pero claro, la Xunta cuando se dio cuenta que íbamos a hacer un parque tan bueno, dijo, no, no le podemos dejar a Vigo que tenga un parque así. Y nos lo prohibieron. Y aún no entiendo por qué. Porque aquel parque no iba a dañar el parque en absoluto, no excavaba nada. Era todo en superficie. Y entonces nos dijeron que no. Por tanto, primera cuestión, Arancha, nos prohibió la Xunta hacer aquel gran proyecto. Era 1 millón de euros, ¿eh? 1 millón de euros para aquel parque. Iba a ser un parque monumental, monumental, fantástico. Bueno, pues una vez que nos lo prohíben, Arancha, elaboramos un segundo y en este momento, si ya no está en contratación, le faltan días en concurso. Y por eso no renovamos. Arancha, que yo sé bien cómo está aquello, que yo conozco bien Castelo, el parque infantil. No lo renovamos por eso, porque todo eso se va a levantar, se va a quitar todos esos juegos que hay allí, que son antidiluvianos, y vamos a poner un parque infantil nuevo, grande, moderno, bien hecho. Va a ser de rechupete, no va a ser aquel gran parque temático que íbamos a hacer, porque la Xunta en política nos lo prohibió, no hay ninguna razón que avalar aquello. A mí me enfadó mucho, me disgustó mucho, porque los niños y las niñas de Vigo tenían derecho a aquel gran parque. Y no nos lo dejó hacer la Xunta de Galicia. Entonces ahora, Arancha, y tiene toda la razón. Es seguramente el parque más visitado de Vigo, es un parque de toda la ciudad, van de todas partes, y la verdad es que Castrelos está cuidado, limpio, el Paseo de Lagares queda bien, hicimos la pista de atletismo nueva, bueno, estamos cuidando como corresponde y nos falta el parque infantil Arancha, que de verdad, de la buena. Es que va a ser estupendo. Y es ya, es ya. Las cosas en la administración tienen que licitarse, hay que dar las garantías de cumplir la ley, hay que hacerlo todo escrupulosamente bien hecho, pero ya estamos en ello. Y más bien, muy pronto que tarde, y digo muy pronto que tarde, tiene el nuevo parque entero instalado. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, le escucha el alcalde. Vamos a ver, yo hablé con usted a principio de verano. Vivo aquí en La Bouza y le había comentado que aquí en la explanada, delante de los vestuarios, se había quitado una cadena. ¿La cadena de la petanca? Exactamente. Sí. Porque, y ahora entran los coches continuamente. ¿Ya uno pusieron la cadena? Es que desde que la llamé, no es, ha ido empeorando la cosa, porque todos los días que juega el Celta en casa, los coches aparcan ahí también. Y si usted manda una patrulla del 092 en estos momentos, contará que hay 10 o 15 coches aparcados en esa explanada en este momento. Ya llamé una vez al 092, pero no debieron hacerme caso porque la situación sigue igual. Y eso es una zona para jugar niños, estamos todos ahí jugando y la cosa va de mal en peor. Porque ya le digo, ahora los días que juega el Celta en casa, los aficionados ya aparcan ahí precisamente. Bueno. Y tenemos una amiga en común, ¿eh? Perfecto. Bueno, lo vamos a ver. La verdad es que ahí, efectivamente, en la zona de la petanca había una cadena para que aquello permanezca en la cercanía de la petanca, pero es cierto que hay mucha gente que el campo de fútbol de allí, el campo de fútbol de la zona de La Bouza. Hombre, a mí, yo comparto lo que dice Antonio, creo que aquello no debería ser un sitio de aparcamiento. La calle de Padre Damián es una calle que tiene mucho aparcamiento, ya hay allí. En las entradas de las grandes, de las torres hay también aparcamiento. Y hombre, esa zona, yo creo que el planteamiento que hace Antonio es sensato, y además yo le había dicho que sí. Es cierto que aquello lo gestiona una asociación de vecinos, es la que gestiona esa zona, es nuestra. Pero bueno, siempre dejamos que si alguna asociación se ofrezca y los que llevan toda la petanca. Pero bueno, Antonio lo pide, a mí me parece razonable. Yo creí que ya la habían puesto. Yo estuve este verano allí repartiendo premios y la verdad es que no me acuerdo muy bien si estaba la cadenita o no estaba la cadenita. Debo decir que no me fijé. Se me fue el santo al cielo en aquel momento, repartimos los premios del club a los niños y a las niñas, si no me fijé. Pero, Antonio, tomo nota y las vamos a reponer.